es elegir a el negro Peter como presidente de la Asociación de Locutores de Santiago, ALS. Yo hablo así porque conozco a Peter desde sus inicios, desde su formación hogareña, desde la responsabilidad de sus padres, desde su responsabilidad de Agapito Pascual, desde la forma y la fórmula que tiene el negro Peter, de no ser el cariñoso que ustedes ven de arriba abajo, sino de asumir esta posición con mucha responsabilidad. El Peter no lo invitamos, él se invitó él mismo porque está en su casa y aquí está con nosotros. ¿Algún problema? No, es que, sí, hay es algún que problema. Está en tu casa. Pablo Marte, negro Peter, buenas tardes. Muy buenas tardes, tal y como lo dijo Nelson, es mi casa, show de Nelson, saludos a todos. Y aquí, para plantear algunos puntitos que hay que poner sobre la I en lo que concierne a la Asociación de Locutores de Santiago. ¿Cuántas veces? Excúsenme. No, no, yo dije fue muy bien. Me disculpa. Ah, okay. ¿Cuántas veces ya tú has pasado con gran experiencia, con buen ya buen nombre dentro de la presidencia de la Asociación de Locutores de Santiago? Ya tienes una experiencia. 2001, vasta. 2003, 2009, 2011. Ok. Dos periodos. Pero bien. Así es. Sí, y ahí se encarnó realmente. Se hicieron muchas cosas en esos periodos que tuvo el negro al frente de la Asociación de Locutores. Entre los logros que tú entiendes, lograste, ¿cuáles fueron, Peter? Bueno, lograr las dos premiaciones más importantes que se han realizado en Santiago, en su historia, en la sala principal del Gran Teatro Regional del Cibao, dos premiaciones Ciudad Corazón, la 7, la 8 y la 9. Jamás se ha vuelto a hacer otra premiación igual. Hicieron una, pero eso fue reconocimientos, porque premiación es cuando tú nominas, sí, ¿verdad? Claro, claro. Eso es una premiación, cuando tú escoges tres en una categoría y eliges uno. No un reconocimiento a tal como voz comercial, a tal como voz no de noticia. Eso no es premiación, yeah. Okay. Esos son reconocimientos. Entonces, esas han sido las dos premiaciones que se han hecho desde que yo fui presidente aquella primera vez en el 2001-2003. Dentro de los logros también está el de que conseguí cuatro pensiones para locutores. También conseguí visas para 16 miembros de la Asociación de Locutores que fuimos a Puerto Rico. ¿Cómo? Donde sostuvimos un encuentro deportivo. Nelson fue testigo. Hacíamos una semana del locutor desde el lunes hasta el domingo con actividades deportivas, actividades culturales, actividades de reconocimientos a locutores, donde también se impartían varios cursos para que los locutores adquirieran conocimientos y pudieran tener formación a la hora de dirigirse a un público, ya sea en radio como en televisión. Logramos también de esa cena de confraternidad cada año, recuerdo la última, sí, que celebré, 197 locutores asistieron. Wow. Tocó Fefita la Grande, tocó, ¿cómo?, Crispy, tocó Giovanni Polanco, tocó La Querubanda. Una fiesta monstruosa que los locutores estaban orgullosos. Decían, todos estos artistas. Y no solo eso, al final cada locutor se llevó, aunque fuera un presentito de un agua hacia su casa. Nos encargamos de conseguir de que todos los locutores que estaban ahí, no de que de premio ni de esto, les entregábamos un regalo a cada locutor en esa cena navideña, en esa cena de confraternidad. Y además de que todos los meses hacíamos una actividad, ya sea reconocimientos, ya sea cursos, actividades todos los meses. Pero algo muy importante, y era que nosotros visitábamos personalmente todas las emisoras y los canales de televisión de Santiago. Cogíamos los teléfonos y llamábamos personalmente, porque el locutor es ñoño. Sí. Ahora tú ves, no, que nosotros publicamos en periódicos, que publicamos en las redes. Hay locutores que ni siquiera tienen tiempo de llegar a una red y una cosa, ¿tú me entiendes? Okay. Esos locutores de ahora, lo de esta generación, uh-huh, de las últimas dos décadas, sí tienen la oportunidad y están constantemente en eso. Pero los locutores de 40 años, eso se le hace muy difícil. Que son los más olvidados. Exactamente. A la vez. Entonces, en la gestión nuestra, eso era parte fundamental, el de que los miembros de la asociación se enteraran personalmente. Yo iba a la emisora, ¿cuántos locutores hay aquí? Bueno, está Francisco, está, pues dígale que yo pasé por aquí, deme sus números, entrégueme esa invitación y yo lo llamo. Y así pasaba. Por eso en todas las actividades que yo realizaba,
el quórum era bien temprano, pero la gente se sentía el motivo, la motivación de ir a cada actividad y el compromiso por ver el esfuerzo que realizábamos para esas actividades. Muy bien, para este periodo que se avecina, ¿cuál es el posicionamiento tú estás buscando? ¿Qué te gustaría hacer dentro de la ALS? Algo importante, Nelson, y mi hermano, a quien aprecio, somos compañeros del canal, Javier, pues ya iba a decir, no creo usted que se me iba a olvidar el nombre, Javier, somos compañeros de canal. Yo prometí en esas gestiones conseguir un local para la Asociación de Locutores. No lo logré. Yo prometí lo del seguro médico para los locutores, no lo logré. Eso es lo que me motiva a volver de nuevo. Puntos fundamentales. Retomar a la premiación Ciudad Corazón, pero eso viene cayendo un quinto, sexto, octavo punto. El principal es el fortalecimiento del gremio, el que los miembros se acerquen a la Asociación de Locutores. Necesitamos la unidad. Se sientan representados. Sí, no que la asociación sea para un grupito. Para un grupito que tú lo ves lo mismo en una actividad hoy, vuelve a verlo tres meses y son los mismos. Okay. No hay una cara diferente. Entonces buscamos el volver de nuevo a retraer esos miembros que se han alejado porque sienten que no están representados y que han sido olvidados. Esa será una materia muy difícil, pero que nosotros, desde que lleguemos, vamos a tratar de hacerlo. Ya de ahí, el local para la Asociación de Locutores, el seguro médico de los locutores, que en estos momentos es penoso ver locutores que no tienen ni para comprar una jeringa y la asociación no puede ayudarlo en nada. Hemos conversado, sin llegar a la Asociación de Locutores, con el presidente de Indotel, donde le estamos solicitando una frecuencia de radio, que solo sea para la ciudad, para lograr que jóvenes que aspiran a locutores tengan la oportunidad de nutrirse, de ir a adquirir conocimientos, a tener clases, a las prácticas, y lógicamente de que la asociación se beneficie. ¿Cómo? Bueno, el locutor que tiene un programa poniendo una emisora, Radio X, y le cobran 20 mil pesos, pues miren, esta emisora que es de los locutores, te vamos a cobrar 5 y va a ser fondo para la asociación y tú te vas a evitar economizar 15 mil pesos menos que era que tenía que pagar en esa emisora. Si tiene la calidad del locutor para hacer eso. Exactamente. Entonces, ahí buscamos que la asociación cuente con fondo, de que los jóvenes se nutran de conocimientos, de que participen en esa emisora para sacar nuevos locutores, que cuando salgan de ahí a otras emisoras o otros canales de televisión, salgan con la preparación necesaria para desempeñarse en cualquier área que ellos hayan decidido tomar. Muy bien. Negro Peter. Javier Taveras. Señor Nelson, gracias. Hablando sobre lo que el señor Nelson decía, sobre esa calidad para estar en esa emisora, se ha cualquierizado el hacer un programa de radio. Cualquiera dice que soy locutor porque tiene 2 días haciendo un programa porque pudo conseguir los cuartos para pagarlo. Sí. En esa parte, ¿con qué podríamos contar los comunicadores, los locutores, para poder hacer un equilibrio y llevar una adecuación para que el que esté en radio pues se tenga la exigencia de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, la preparación y la mano también a esa persona que quieren estar? Mira, hace unos días estuvo aquí la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, estuvo realizando exámenes. Joseph Baez es muy amigo mío desde hace unos cuantos años y yo le comentaba eso. Y mire, estoy aspirando y eso. Y él me dijo, desde que gane, porque yo sé que va a ganar, nos vamos a reunir, iremos a la capital, una comisión, para plantearle entre esos ese punto que tú estás dejándonos saber, que tenemos conocimiento porque vivimos escuchando la radio y la televisión. Todo el que tiene 10 mil pesos y para pagar un programa, va y lo hace. No importa cuál sea la preparación. Eso es lo que menos importa en estos momentos. Entonces, ya en unión con la Comisión de Espectáculos Públicos, pues buscaríamos la forma de cómo tratar de con los dueños de emisoras corregir esto. Exacto. Aunque ellos digan que no, porque eso me está pagando. Bueno, pues busquemos a un profesional que pueda pagar, que esté documentado, que esté avalado por la comisión. Aunque hay que hacer saber que hay muchos que no poseen el carnet
y que tienen muchísima calidad, sí, más que cualquier otro que tenga un carnet de la comisión. Pero que se regularicen entonces. Exactamente, que se regularicen, que sería lo más correcto. El viernes, este viernes, es el compromiso y Peter va a decir la realidad porque hay que votar por él. Sí, ustedes saben que he sido una persona pulcra, una persona de dignidad, y que aunque han querido en esta campaña malsana tratar de empañar mi nombre y de cuantas cosas, totalmente es falsa. Antes de eso, Nelson, bueno, en 30 segundos lo voy a resumir. En los últimos días se ha estado debatiendo el caso de que no se dejaron votar a los locutores que están en Estados Unidos. Primero, los estatutos de nuestra asociación de locutores. Dicho sin tener conocimientos de que eso se había hecho antes. Eso es falso de toda falsedad. Nunca se ha votado en la Asociación de Locutores miembros que estén en el extranjero. Eso nunca ha ocurrido. Así que ustedes que hablan por hablar barrabasadas y cuantas cosas, tienen que documentarse bien y estar enterados. Nunca en la Asociación de Locutores de Santiago ha votado ningún miembro que esté en el extranjero. Otra cosa, en un padrón que nos entregaron, que es este, ha excluido más de 200 locutores. Este padrón lo hizo Alberto Mota el día 13 de diciembre, que fue cuando me lo entregaron, el 13 de diciembre. Este es el padrón original. Han querido satanizarme y decir que la plancha Félix Bruno no aceptó unos locutores nuevos que no estaba en punto de tratar de agenda, que salieron. Ellos sacaron una lista de 40 y tantos, pero no incluyeron, por ejemplo, Nelson, no incluyeron. Una pregunta, ¿yo estoy ahí? Sí, usted está ahí. Pero, por ejemplo, mire, mire, en, de los nuevos de Fran Rodríguez, graduado o juramentado por Fran. Un abrazo y un saludo a mi amigo, sí, Fran Rodríguez. De lo de Fran. Es tu amigo también. Sí, mi amigo, mi hermano. De lo de Fran. José Luis Suárez está en mi plancha. No está en el padrón. No podrá votar. Ronald en La Sala. Plancha Ronald está. La Sala está en mi plancha. ¿En tu padrón? Sí. ¿En el padrón? No está en el padrón. Pero Ronald La Sala. Ronald inclusive fue con Alberto Mota en su directiva y con la de Wilson Pérez antes de Mota. Locutor, muy lo dejaron bien. Fuera. Entonces, ahora quieren venir a decir de que nosotros no permitimos. No, no fue eso. Lo que pasa es que cuando presentamos el padrón, el otro, que no es este, que fue el que me dio la comisión de elecciones, faltaban 200 y tantos locutores viejos, 200 y pico, 200 y pico. Pero ¿qué pasa? Aparte de esos 200 y pico, quisieron meter el día de la reunión 40 más o 40 y algo más, que lo tengo aquí que le tiré una foto, 40 y pico más, que son de los nuevos y que Mota y Fran Rodríguez no tuvieron tiempo, tomaron todo el tiempo del mundo y no tuvieron el tiempo necesario en 4 años de actualizar este padrón que él lo hizo el 13 de diciembre. Entonces, ¿cómo ahora quieren venirme a meter 40 y picos? Que ¿quién me quita a mí de que yo dude de que eso es un fraude, de que eso lo inventaron ellos, buscaron gente? Mira, tú eres locutor. Ah, pues mira, te firma ahí, como que te juramentamos. Entonces, por eso fue en que la plancha Félix Bruno decidió, aunque me afecte a mí, que solo voten los que están en este padrón que me presentó la Comisión de Elecciones. Yo no tengo nada que ver con que José Alfredo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, es secretario, está fuera de ahí, se juramentó ahora con Mota, con Frank, y está fuera de ahí. La esposa de Juan Carlos Rubieras, que es de la plancha mía, tampoco está ahí, se juramentaron juntos, tampoco podrá votar. Y así un sinnúmero, pero fueron más los míos que quedaron fuera que lo de ellos. Usted busca la lista de 127 que juramentó Frank, 127 más 40 y pico que llevó el abogado de ellos, que yo no sé cuándo lo juramentaron, llega casi a 180 miembros juramentados por Frank en 2 años o en 4 años. Yo digo ahí que están todos los, miren, ni uniendo todos los locutores de las 14 provincias del Cibao, suman 187 y pico de votos. Entonces, ¿qué yo busco en unas elecciones? ¿Voy a perder seguro? Unas elecciones donde solo hay 400 y pico miembros y que hayan 100, casi 200 que sean juramentados por Fran Rodríguez. ¿Qué yo voy a buscar en las elecciones? Nada. Digo, no, no entreguen, ya, ustedes son los ganadores.
Entonces, por eso el porqué de que ahora quieren decir que nosotros no aceptamos. Ah, porque fuimos a una reunión a tratar un punto y nos trataron tres. El de los de Estados Unidos, solo faltando una semana para elecciones. Porque si lo hubiesen dicho antes, dos meses o tres atrás, pues uno toma, lo dice, está bien, vamos a tomarlo en cuenta. Pero no faltando 7, 8 días para unas elecciones. Y aparte de eso, lo de ese nuevo grupo de 40 y pico, más 127 que Frank juramentó. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Dígame usted. Entonces, la comisión está integrada por quién. Carlos Arroyo, Claudia Lisa Pereira, que de ella puedo decir que es enferma. Ah, Carlos no, aunque bueno, pero Claudia Lisa es enferma. ¿Qué significa no, pero bueno? Bueno, que diríamos que está, que no está para un lado, pero Claudia Lisa, porque incluso en una reunión que nos encontramos, le dijo a un famoso locutor de aquí de Santiago, ya usted sabe, las mujeres al poder, es decir, que abiertamente está con la candidata que nos adversa y está ahí en la comisión electoral, que no debió de haber estado, porque ya lo dijo abiertamente. Y ese locutor, Jaime Tomás, lo voy a decir, le dije, ¿y por qué tienen que ser las mujeres? ¿Y por qué? ¿Dónde está la equidad? Porque ellos piden equidad, y con esto no es que le esté faltando a las damas, pero si hay equidad y hay 6 gremios en Santiago, 5 son dirigidos por mujeres, pues uno que lo dirija un hombre, para que exista la equidad, esa que tanto abogan las queridas mujeres, a la que yo adoro con todo el alma, pero vamos a utilizar la equidad. Entonces entendemos que la única opción de unificar la Asociación de Locutores la representa la plancha Félix Bruno, la número 2, para este próximo viernes 14, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Son 100 pesos el derecho al voto. Eso no quiere decir que usted se pone al día. Ya quien gane, que lógicamente voy a ser yo, pues de ahí nos encargaremos de que usted comience a pagar ese primer año. Porque hay años que usted debe decir que 30 años, no, eso está olvidado. Usted va a pagar el año que usted va a comenzar y que nosotros le vamos a devolver con creces todo lo que usted ha hecho, el sacrificio para ponerse al día con su cuota. Bueno, ojalá se pongan de acuerdo. Sí, sí, esperamos que sí. No puede haber estos problemas en los gremios. Pero si es como tú estás explicando, tú estás metiendo un matadero. Pero claro, claro, no. Y si yo acepto esos 40 y pico, dígame usted, unas elecciones que yo recuerdo, yo gané una de esas elecciones por 3 votos, y ahí estamos hablando de 40 y pico, que son, eso ellos no tienen que salirlo a buscar, porque tienen los números, yo no lo tengo. Incluso si usted ve aquí, mire Nelson, ese es el padrón, mire, hay algunos números, pero esos números, el 90% no corresponde a ninguna de esa gente que hay ahí. ¿Y quién hizo ese padrón? Alberto Mota. Alberto Mota hizo ese padrón, mírenlo ahí, dale, enfócalo ahí, velo ahí. Mira, los números están traviados. El mío lo tiene, el 442-5628, que es el mío, me pueden llamarlo. Salió en nombre de Francisco Antonio Fernández. No. Y así están todos, miren. Todos sin, algunos números nomás y todos en blanco. Pero ellos tienen todos esos números. ¿Y el mío está ahí, mire, el mío? Sí, usted está, Nelson Javier está ahí. Sí, Javier, déjeme ver para que lo... Hay que chequear eso, hay que darle. Sí. Javier está, mire, de primero en la J. Javier Nelson. Usted está ¿Qué ahí. ¿Con qué número? No, le puse, parece que no saben el número suyo. ¿Qué pasa? Alberto Mota sabe mi número. Ah, pues vea, no lo pusieron, no lo tiene. Ah, bueno. No lo tiene. Y así es. Alberto, va a seguir, barbarazo. Aceptamos. Oye, Alberto, va a seguir, charlatán. Aceptamos, pierda o gane, irnos con este padrón. Alberto es mío. Y ya, que sea Dios el que... Alberto, que tenga su suerte. Alberto, no sabe mi número. No lo saben. Va a seguir, esto no puede ser así. No, penoso. Desde que entremos inmediatamente vamos a hacer una filial, convocar una asamblea, a hacer una filial, bien, donde quiera. El número mío está ahí. El número mío está ahí. Sí, el número suyo está ahí. Es decir, que ese voto está. El nombre es suyo. Nombre. El número no. Número no. Yo se lo enseñé. Usted no tiene número ahí. No saben el número suyo. Así que déjese de eso. Tranquilo. Si usted le dijo, hay que darle seguimiento a eso. Sí, hágalo ahí. Pero es que Alberto Mota es mío. Alberto Mota es mío. Véalo ahí. Usted no tiene. Véalo ahí. Nelson Javier, vea. Vea, no tiene número, vea. Ah, dice que tiene el canal 29, pero no saben su número. Ahí vamos está. A continuar, vamos a darle seguimiento a eso. Entonces, el próximo viernes son las elecciones. Sí, de 9 a 5 de la tarde. ¿Dónde? Local del Colegio de Periodistas en la Villa Olímpica. La Villa Olímpica. 100 pesos, por eso no tenga. Nosotros vamos a pagar a todos, a los de ellos y a los míos. ¿Cómo? La plancha Freddy Bruno lo va a pagar a todos. Bien. Gracias a Nelson Javier el Cocodrilo. Gracias, negro. ¿Pero el número mío está ahí? Bueno, pero yo lo tengo.
Bueno, gracias, Negro Peter. Alberto, deja tu relajo, Alberto. Así es la cosa. Venimos, ahora está el show de Nelson. Para el mundo.